Los vecinos y comerciantes de la zona cercana a la Feria de Albacete que no hayan renovado sus pases de acceso a las calles restringidas o los soliciten por primera vez podrán hacerlo a partir de este lunes. No podrá acceder a la zona de seguridad ningún vehículo que no tenga un pase válido, teniendo el tráfico y el estacionamiento restringido las vías cercanas al recinto ferial, paseo ferial y plaza de toros por motivos de seguridad. La Policía Local de Albacete, como es habitual y siguiendo su compromiso en materia de seguridad vial, se adhiere a la campaña de control y vigilancia sobre alcohol y drogas que la Dirección General de Tráfico desarrollará los próximos días 19 al 25 de agosto, intensificando los controles preventivos en diferentes puntos de la ciudad, tanto de día como de noche. 75 ayuntamientos instalarán cámaras de videovigilancia en los accesos a sus localidades con ayuda de la Diputación de Albacete. Las ayudas concedidas cubren hasta el 80% de la inversión total de los proyectos de videovigilancia solicitados por las 75 entidades locales beneficiadas, con importes que oscilan entre los 700 euros y los 4.300 euros, siendo esta última la cantidad más otorgada. La Diputación de Albacete, a través del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una nueva licitación para la adquisición de 3 camiones autocompactadores destinados a mejorar la eficacia y la calidad del servicio de recogida selectiva de residuos en la provincia. En concreto, la licitación contempla la compra de 2 camiones para el programa de recogida selectiva de envases y de 1 camión para el programa de recogida selectiva de papel cartón. Una reyerta entre un hombre y una mujer en Hellín se ha saldado con el primero trasladado al hospital herido por arma blanca, mientras que la segunda también ha resultado herida por contusiones, pero atendida por el médico de urgencias en dependencias de la Policía Nacional.